Este video está orientado a explicar de manera sencilla el modelo de aseguramiento de resultados de aprendizaje, MAREA. Este modelo fue desarrollado en la Universidad Tecnológica de Bolívar a partir de referencias nacionales e internacionales, como el modelo ABAC de la Universidad ICESI, AIBED y AACXB. El objetivo de MAREA es lograr que nuestros estudiantes alcancen las competencias declaradas en el perfil de egreso, por la institución y por los programas académicos. El modelo MAREA nos ayudará a avanzar en el cumplimiento de la promesa de valor de la institución ante sus estudiantes, sus familias y la sociedad. El modelo MAREA se ajusta a las competencias definidas por la institución como una herramienta que nos permitirá medir el logro de las competencias genéricas, las competencias de sello institucional y las competencias disciplinares, así como medir el desempeño de los estudiantes a lo largo de su proceso formativo. Este modelo está enfocado en el fortalecimiento de las competencias, desde su componente curricular a través de unas rutas de formación, que nos permitirán fortalecer la formación, establecer el avance y los logros de los estudiantes en términos de los resultados de aprendizaje. A nivel institucional, habrá otras estrategias extracurriculares para el fortalecimiento de las competencias, pero no serán sujetas a medición como parte del modelo MAREA. Las competencias genéricas adoptadas institucionalmente son las que se han identificado a nivel nacional como aquellas competencias indispensables para el desempeño académico, laboral y cívico de todo ciudadano, independientemente de su ocupación, profesión u oficio, a las cuales se hace seguimiento desde niveles previos a la educación superior. Estas competencias son definidas por el IFEX, como lo son lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. La UTB ha resumido el perfil de egreso en un propósito que declara ante la sociedad y los estudiantes y que hemos denominado el sello institucional. Formamos ciudadanos líderes transformadores. Como parte del sello institucional, se identificaron cuatro competencias relacionadas con la capacidad de transformación: el uso de la tecnología y su desarrollo, el liderazgo empático y la comunicación intercultural. Además de las competencias genéricas y de las de sello institucional, cada programa académico define como parte de su diseño unas competencias disciplinares. Estas competencias están definidas desde las facultades y programas académicos y serán también sujetas a la medición en el modelo MAREA. MAREA es un modelo de aseguramiento de la calidad y de mejoramiento continuo que nos permitirá avanzar hacia el logro de las competencias declaradas y resumidas en el perfil de egreso, y consta de tres etapas, cada una con varios componentes. Una etapa de planeación, que inicia con la definición o redefinición del perfil de egreso. Este perfil se desagrega en las competencias y resultados de aprendizajes esperados para el futuro profesional. Esto permite identificar las rutas formativas a lo largo de las cuales se fortalecen esas competencias y los logros esperados durante el proceso formativo. En la etapa de formación, se hace seguimiento del avance en el logro de los resultados de aprendizaje. Esto se realizará en tres momentos de la carrera. El primer momento corresponde a una medición inicial, realizada entre el primer y tercer semestre. El segundo momento hace referencia a una medición intermedia, realizada entre cuarto y sexto semestre. Y el tercer momento consiste en una evaluación final realizada entre los semestres 7 y el final de la carrera. Estos tres momentos de medición, que se darán a lo largo del proceso formativo, están acompañados de procesos de fortalecimiento en el desarrollo de las competencias. Los datos obtenidos en los tres momentos nos permitirán hacer análisis por cohorte de los resultados de aprendizaje y hacer retroalimentación del perfil, revisar la necesidad de ajustes curriculares para mejor logro de las competencias declaradas y hacer retroalimentación al mismo modelo MAREA. Al final de la implementación del proyecto piloto, tendremos la posibilidad de analizar la evolución de cada estudiante de la UTB a lo largo de las rutas de formación y su desempeño para cada una de las competencias. Esta es una representación de las rutas de formación. Se declara, por ejemplo, una competencia. Puede ser del sello institucional, una competencia disciplinar o una genérica. Se identifica la ruta de formación asociada a esa competencia a lo largo de la malla, la cual
consiste en un grupo de asignaturas, desde las cuales se medirá y fortalecerá la competencia. Con este modelo, buscamos que, así como cuando sube la marea, suben todos los barcos, todos los estudiantes alcancen las competencias prometidas en el perfil de egreso, las competencias disciplinares, las genéricas y las competencias de sello institucional.